La Comisión Económica para América Latina y el Caribe informó que el impacto de la pandemia por COVID-19 provocará la peor contracción que ha sufrido desde 1914 y 1930. Al presentar las últimas estimaciones, la secretaria ejecutiva, Alicia Bárcena, dijo que se prevé una contracción regional de menos 5.3% para 2020. En una conferencia de prensa virtual, Bárcena dio a conocer las proyecciones del organismo para cada una de las naciones que forman parte de la comisión. Adelantó que los efectos del COVID-19 generarán la recesión más grande que ha sufrido la región desde 1914 y 1930, por lo que se prevé un fuerte aumento del desempleo con efectos negativos en pobreza y desigualdad. Argumentó que esto se debe a una reducción del comercio, la caída de precios en productos primarios, intensificación de las medidas sanitarias, las condiciones financieras mundiales, así como una caída del turismo y de las remesas. América del Sur podría contraerse en menos 5.2% debido a la caída de la actividad china, la zona central en menos 2.3% por la baja en el turismo y actividad estadounidense, que también es fuente de remesas, mientras que el Caribe se contraería en menos 2.5%. En un comunicado, la CEPAL precisó que el valor de las exportaciones de Centroamérica, el Caribe y México sufrirá el impacto de la desaceleración de la economía de los Estados Unidos. México además se verá golpeado por la caída del precio del petróleo. Tras considerar importantes deterioros en los indicadores laborales, donde la tasa de desempleo llegará a 11.5%, un aumento de 3.4 puntos respecto a 2019 y un aumento de 29 millones de personas en situación de pobreza, Bárcena pidió prepararse para el mundo post-COVID-19 con mayor integridad regional y afirmó que la coordinación es crucial para negociar las condiciones de la nueva normalidad.